Hola amigos, acá les dejo un videito para que puedan apreciar. Espero que les sirva la información de la cual estamos dando. Estamos en el armado, ya estamos por colocar en la carrocería el motor, así que estamos haciéndole limpieza al motor. Hemos hecho mucho más lugar del que lo sacamos, porque estamos desarmando la parte del torpedo, de la parte delantera del capó de la Renault Scenic. Hemos sacado también todo lo que es la parte de radiador, cosa que no moleste al colocarlo, ni rompamos nada. Estamos cambiando muchos componentes que tenía roto. Así que esto nos vino bien para ver bien cada uno de los componentes que podrían llegar a estar dañado en la estructura de la carrocería y los tornillos que falten del motor, todo eso. Así que estamos reparando todo como corresponde. Espero que disfruten de este video y utilicen para que se den cuenta cómo es la Renault Scenic en la estructura. Así que un saludo para todos, compartan, suscríbanse y den me gusta. Fundamentalmente compartan, porque puede estar alguien necesitando esta información. Muchas gracias.